Fuerte polémica han causado los comentarios de un participante del desafío de bots, este concursante del equipo Gamma llamado Alexander, que en varias oportunidades ya se ha visto envuelto en algunas polémicas con algunas de sus compañeras. En esta ocasión, la concursante Natalia le estaba haciendo algunas recomendaciones a sus compañeras acerca del entrenamiento que ella hace sobre glúteos. Y en ese momento Alexander no pudo evitar referirse a su compañera llamándola de una manera bastante atrevida con un término que pues no lo vamos a mencionar aquí, pero los que se vieron el programa saben lo que quería decir. Estaba hablando del valor de esta niña y decía que las mujeres pues tenían el valor de acuerdo a las personas con las que habían estado. Globe trató de defenderla diciéndole que él por qué hablaba si él tenía cuatro hijos con diferentes mujeres y que estaba en diferentes condiciones. Este le decía que la mujer valía dependiendo del número de hombres con el que haya estado y que además no es lo mismo una niña de casa que no tenga novia a una niña que mantenga rumba y que llegue a la madrugada. Este trató de decirle a Globe que ella estaba muy joven y que no entendía. Globe le dijo que sí, que estaba joven, pero que él con 41 años y ella con la edad que tenía estaban viviendo la misma experiencia de la vida. Obviamente esta situación causó muchísima inconformidad en redes sociales y están tachando de machista a este participante y no lo quieren tener más dentro de la competencia y dicen que para qué llevan este tipo de personas a estos realities. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.